Muy buenas en YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar del lanzamiento que para mí va a ser el juego del año y que su edición coleccionista ya ha tenido problemas desde el inicio. El otro día se anunció la edición coleccionista, igual que un nuevo tráiler de Metaphor Refantasio, ese nuevo juego de Atlus que celebra sus 35 años y que, bueno, pues el juego va a salir a la venta el 11 de octubre. Tras ese tráiler, toda la gente que estábamos interesados en ese juego, que llevamos interesados desde el momento en que se anunció el primer tráiler, ya en el año pasado, estábamos pendientes de, seguramente tendrá una edición coleccionista, seguramente este juego va a ser muy tocho, es de los creadores de Persona 5, por lo tanto es un juego que me llama demasiado la atención, su estilo y demás, se ve guapísimo por donde lo veas, y bueno, pues estaba interesado mucho en la edición coleccionista. Las ediciones coleccionistas cada vez cuestan más, sabemos que las ediciones coleccionistas pues es un problema para la gente que realmente queremos estos juegos. Las últimas ediciones coleccionistas creo que fue la de Zelda, la de Tears of the Kingdom, y va a hacer un año ya. Cuesta más encontrarlos, la verdad. Pero bueno, la cuestión era de tener algún margen de opciones a conseguir ese juego. La cuestión es que a muchos nos ha pasado esto, y es que el juego se anunció en la cuenta de PlayOn que iban a ser los que iban a distribuir el juego aquí en España y que, bueno, pues se iba a encargar Game de venderlo. Es exclusiva, la edición coleccionista, Game se iba a encargar de vender este juego. Para sorpresa, Game dice a las 4 de la tarde vamos a poner las reservas de ese juego y en 10 minutos desaparecieron tanto la versión de Xbox como la versión de Play. ¿Dónde están las unidades? ¿Cuántas unidades ha puesto Game a la venta? Porque Game aún ofrece la de esto de próximamente las reservas. No pone agotado. Supongo que Game, que no es culpable, porque Game es lo que lo mandan, está pendiente de que les digan las unidades totales. Pero han puesto unas unidades irrisorias. Yo creo que en 10 minutos no te dan mucho para ti, reservar muchas unidades. Es decir, en una sola página, contemos una sola página, se reservan en 10 minutos todas las unidades que tenéis disponibles de las dos plataformas. Me parece llamativo. Luego otra cosa que está mal hecha en este lanzamiento de Atlus, ¿vale? Contemos que Atlus viene de Sega y bueno, viene emplazado en la gran marca que su web, por ejemplo, dedicada al esto, pone el lanzamiento, puedes hacer la reserva y demás. Y la reserva, la opción pone próximamente, que sabemos que no va a haber ningún próximamente ni en ninguna de las regiones. Porque Amazon Alemania la puso a la venta también. Amazon, la edición coleccionista, la puso a la venta, que se agotó, voló. Al final estamos pensando en qué otras opciones tenemos. Tenemos Amazon España, no va a llegar a Amazon España porque es exclusivo de Game en España. Y Extra Life, que es otra de las tiendas que normalmente compro, pues tampoco tenía la opción de esta edición coleccionista. Sí, de una edición coleccionista 35 aniversario que sale en Japón, importada de Japón, tanto para Play 4 como para Play 5. Xbox no hay esa versión. Sí que Extra Life me dijo, es que de Xbox esa versión no hay, de 35 aniversario, solo lo hacen en tema de Play. Y bueno, pues ahí ya me quedé un poco paradito. Pero el tema es que, ¿cómo puede ser que Amazon Alemania lo lance en un momento? Amazon Francia parece que tampoco lo va a tener, no se lo ha catalogado. Amazon Italia tampoco salía. Están haciendo un lanzamiento demasiado malo. O sea, yo no entiendo por qué no ponen una fecha y decir, a esta fecha tienes que lanzar los juegos. Pam, pam. Todas las tiendas a la vez y punto. Es que desvía un montón el tema. Amazon Estados Unidos sí que lo tenía. Al menos hasta el momento lo tenía. Hasta el momento de hacer este vídeo. Pero que dudo que dure mucho más. He conseguido reservarlo en Amazon Estados Unidos. Sé que puede venir con tema aduanas, sé que tengo el riesgo de ver cómo llega el juego, pero la verdad es que es un juego que me apetecía tener la edición coleccionista. Pocos juegos últimamente, ya les digo, estoy teniendo la edición coleccionista, y yo creo que este Metaphor Refantasio, que para mí va a ser el GOTY, a no ser que luego me pegue un batacazo, pero yo creo que va a ser el mejor juego para mí de este año, merecía ese desembolso, ese precio, a lo mejor 40 euros más de aduanas. Bueno, pues corro el riesgo de tenerlo, pero no de estar mirando webs todo el rato, que ya una semana mirando webs, a ver si en algún momento se abría alguna otra reserva, y no parece que no va a reservarse ninguna más. Comenté a PlayOn por redes sociales que qué pasaba con el lanzamiento, que esto era un poco como, a ver, tú lanzas un juego a la reserva a las 4 de la tarde, es una hora un poco difícil, ¿no? Para la gente más que nada que trabaja. Si tú no estás trabajando,
bueno, pues estás delante del ordenador y puedes, si te enteras por el Twitter, por X, lo puedes hacer. Pero si no estás, ¿cómo lo haces? Es decir, no sé, este es un momento vacío del trabajo que pasa, pam, pam. Pero es que es difícil, estar tanto trabajando, es muy difícil conseguir una edición así. Y por lo tanto, Playon me dijo que no era, que había unas unidades limitadas, que no tienen unidades ilimitadas. No creo que sea la mejor manera de explicar de Playon. La verdad, aquí yo creo que han pegado un batacazo porque tardaron 48 horas en contestarme en el canal de Twitter. Es la única manera de comunicarme con ellos. Y que, bueno, era lo que había. Es decir, no va a haber más unidades. Les dije que era una mala gestión, la verdad. Digo, es que esto me parece mala gestión. Porque vosotros podéis controlar de alguna manera una reserva previa por vuestra web o por la web directamente de la tienda de la web de la, del juego, pues las unidades de coleccionistas, controlando las ediciones coleccionistas, porque hay gente que a lo mejor, no sé en game cómo lo habrán llevado el tema de controlar si es una unidad, dos unidades o tres, pero sabemos cómo va la cosa y hay gente que compra tres o cuatro y ya se ven las unidades en Wallapop. La reserva, es decir, la gente ya está poniendo en Wallapop y tú en Wallapop no te vas a arriesgar a comprar un juego. Dicen coleccionista, ahora reservas con 50 euros, 10 euros, lo que sea, a una persona que luego al día de mañana ese juego, en vez de 150 a 200, lo va a vender a 300 o lo que le ofrezcan. Es decir, si tú lo apartas ahora a 10 euros y el día que, por un precio de 170, 20 euros de beneficio ya, el día de lanzamiento, el 11 de octubre, la cosa ya se ha cambiado un montón, llega el de última hora, le quiere comprar el juego por 300, que le da igual, y le dice al tío, yo tengo que comprar por 300 y el otro te ofrece 170, evidentemente vas a vender solo al de 300, a no ser que tengas mucha palabra y digas, no, yo a este tío le he dicho 170 y 170. Pero dudo que una persona que lo tenga palabra, y que le venga otro pavo con el doble de cantidad, le diga que no. Es decir, es muy difícil. Por lo tanto, el problema residía en que Wallapop no es un sitio seguro para comprar. La verdad, no me fío nada de Wallapop. Yo vendí una unidad del Zelda de Link's Awakening, que tenía dos, por el tema también del tema de reservas, compré dos y lo vendí al mismo precio. Dije, no quiero otra unidad, y se lo vendí a otro chaval que lo estaba buscando y tuvo la suerte de llevárselo al mismo precio, por lo tanto, no saqué beneficio ninguno en ello. Pero bueno, la gente, bueno, si tiene posibilidad, lo va a sacar. Entonces, mala gestión por parte de Playon, mala gestión por parte de Aldous, y a Game no le podemos reprochar nada. El tema de puntos se lo podemos reprochar, pero esto no lo podemos reprochar nada porque ellos han puesto las unidades que ellos les han dicho que tenían. Punto. En la web le han puesto la unidad, han dicho a tal hora lo puedes poner, Game lo ha respetado, lo ha puesto. Ahora eso sí, me parece mal que el canal de Game, por ejemplo, por el tema de puntos, entiendo que no tenga mensaje directo por parte de por canal de Twitter, pero, ostras, de alguna manera tenía que ponerse en contacto con los clientes y bueno, si tú le quieres hacer una consulta, pues que la puedan responder. Sí que tendrán su mail y demás, pero bueno, supongo que el mail, la bandeja de correos lo tienen todo lleno del tema de puntos polémico de hace unas semanas. Por lo tanto, me parece que Playon aquí ha pegado patinazo, porque dijo que no era una mala gestión, de mala manera, de alguna manera me ha respondido. Hay que decirlo, cuando no cometes fallos es una mala gestión, cometes también una falta de atención, tardando 48 horas a responder a un canal directo, que no creo que tengan tantas preguntas Playon como para responderte en 48 horas, pero bueno, en total, ellos les da igual, ellos distribuyen y punto. Y el tema de las reservas, bueno, pues si podéis haceros con una reserva en el canal de Amazon Estados Unidos, estar pendientes. Amazon Alemania no creo que ponga ninguna más. Las ediciones coleccionistas del 35 aniversario de Extra Life de Play 4 y Play 5 se han agotado también. Era de esperar. Y las versiones de PC, pues no, bueno, es que de PC edición coleccionista no sé qué sentido tiene tampoco, porque si no lleva disco ni nada, sería la caja vacía. No sé si saldrá o no. Pero la cuestión es que este juego pues ha llamado mucho la atención. Más que nada yo creo que hay gente que se ha subido al carro a última hora. También viene derivado de que Aldous saca unos juegazos y que bueno, pues mucha gente apuesta a ciegas también a por ellos. Pero el tema es que, ostras, una buena reserva. Nos quejamos de Nintendo cuando hace los lanzamientos de juegos, ediciones coleccionistas y demás. Pero yo hasta el momento, ediciones coleccionistas de Nintendo las he conseguido siempre. Y en territorio PAL. ¿Nintendo lanza unidades justas? Pues no están justas. A veces nos quejamos de vicio, sino que Nintendo pues lanza los juegos muy justitos y que luego la gente pues hace. Luego la gente sube los precios y demás. Y no sé, la verdad, es que no entiendo por qué se le critica tanto a Nintendo una cosa de los lanzamientos muy exclusivos, cuando
ediciones de Zelda, ediciones de Metroid, ediciones, todas las ediciones que he querido de coleccionistas, las he conseguido hasta el momento, ¿eh? No quiere decir que no, pero de Zeldas, ¿cuántas unidades de coleccionistas habrán? Es que habrán habido un montón y las tenemos. Ediciones de Mario y todo. No sé qué Metaphor, Fantasio tienen que haber tenido un poquito más de previsión. Por eso digo lo de la web, ahí os he puesto una web, me han puesto el enlace. Y de alguna manera que Atlus, o sea, la web de Atlus, gestionara las reservas que luego las tiendas iban a tener distribuir. Por ejemplo, si piden 500, pues tenemos 600 unidades y punto. Estamos a falta de 5 meses, octubre, 6 meses. Falta una barbaridad todavía para que salga el juego. En 6 meses tú no puedes preparar más unidades. ¿Que luego salgan más unidades? Puede que sí que salgan más unidades luego. Es decir, dentro de 2 meses digan, pues ahora abrimos el cupo un poquito más y tenemos 200 unidades más. Pero tienen que tener previsión de estas cosas. Es decir, bajo demanda, de alguna manera. Si yo te pido 500, pues tenme 500 preparadas. Si te pido 1000, pon 1000. Tira para lo alto. 1000 unidades. Tú vas a poder en la fábrica hacer 1000 unidades de eso. No creo que tengan tanto problema para hacer unidades exclusivas con tanto tiempo de margen. Es decir, son 6 meses, ¿eh? Son 6 meses para preparar una caja. Yo creo que sí, que es suficiente. Lo que pasa es que hay veces que... ¿Qué le dicen los coleccionistas? Que quieren que sea muy coleccionista y muy oportuno, de alguna manera, ¿no? Es decir, que la persona que esté justo en ese momento sea la que se lo compre y ya está. Y luego el coleccionista real es el que tiene que ir a buscar ese producto a otro que lo ha comprado y comprárselo por un precio más caro. ¿Eso es el coleccionismo? Porque claro, si yo me privo de eso, pero me gusta el juego y tengo que comprárselo a otro tío que lo ha tenido, que no sabemos cómo lo ha cuidado, porque hay gente que los cuida fatal las cosas y hay gente que las cuida muy bien. Luego ya ahí tú, si te ves en la situación de que ese producto esté mal, defectuoso o lo que sea, y tengas que desembolsar el precio. Pero bueno, gente, esto es más que nada una queja, de alguna manera, al gestión que han tenido de esta reserva de Metaphor Fantasio, que seguramente nos vaya a pasar con Persona 6 y con muchos otros títulos que están a por anunciarse, y que siempre que quieres un juego que te llama mucho la atención, siempre hay mucha más gente también en la cola esperando, y que hay gente que está pendiente constantemente de las tiendas. Por mucho mail que mandes a las tiendas, si hay una exclusividad, por ejemplo en este caso como es Game, te corta un montón toda las formas de conseguirlo. Este de MediaMarkt, Fnac, Extra Life, Amazon, hay un montón de opciones que tenemos, tiendas particulares. Pero claro, si ya tiene exclusividad Game, si por Game ya no pasas, ya lo tienes difícil. Es decir, toda la gente esa que había dicho, yo no voy a volver a comprar en Game por los puntos y demás, todos han vuelto, han comprado y ahí lo tienen. Entonces, ¿de qué se quejaban tanto? Si luego cuando han pasado los primeros, es decir, yo no he dicho nunca no voy a comprar en Game más, he ido a sacar mis puntos. Me ha parecido mal el tema de puntos, pero no he dicho yo no voy a comprar más en Game. Y la gente luego han vuelto todos corriendo a comprar en Game en esos 10 minutitos que dura la web, que me parece raro por eso, porque en 10 minutos haya vendido todos los productos, que la web no se haya caído ni nada y que haya aguantado todas las ventas. Hostia, pues es difícil, ¿eh? En las dos plataformas que haya aguantado toda la tralla. Cuando una web normal, cuando el Zelda, por ejemplo, se petaba cuando iba a entrar a todo el mundo. A ver, no comparemos tampoco Zelda con Metaphor, porque pueden vender bastante bien Metaphor, pero Zelda crea mucho eco, mucho tema, pero bueno, que tienen que tener una mejor gestión, porque incluso un título como es Metaphor debería de tener al menos unidades libres para gente que no se ha animado todavía a ese juego. Que un Zelda cumpla con todas las expectativas de ventas en un edificio coleccionista, me parece normal. Un Zelda, Metaphor, siendo un lanzamiento nuevo, debería de decir, pues nos hemos quedado, nos hemos pasado. Quizás van a eso también, a lanzar muy pocas unidades desde el primer momento y a ver qué tal funciona el título. Pero vamos, viendo cómo lo están promocionando, viendo de los creadores que es y viendo cómo pinta el juego, ya tienen que tener un sondeo de lo que le interesa a la gente o no. Esto es todo, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Un vídeo un poco de opinión, a ver qué opináis vosotros. ¿Qué creéis? ¿Os habéis hecho con una unidad coleccionista de Metaphor Fantasio? ¿O por lo contrario os vais a esperar el físico, el digital? Yo os digo, yo si no consigo la edición coleccionista, me va a costar coger la edición normal, y sabéis que el digital a mí pues como que no me llama mucho. Así que veremos a ver qué tal.
Espero que os haya gustado este vídeo, si dais la like, suscribiros al canal para más y nos vemos en un próximo. Pronto. Estás en el canal de Winduaka. Videojuegos, noticias, anime. ¿Te gustan los unboxings? Aquí los tienes. ¿Te gustan los juegos retro? Aquí los tienes. Saltamos en Hyrule en busca de la Trifuerza, buscando el comienzo de un...